Estamos en Begoña y estoy con José María Pérez, PSOE. Buenas noches, José María. Buenas noches. Un acto muy emotivo, ¿no? Sí, diferente al de otros años, una iniciativa de las asociaciones de mujeres y creo que el cambio ha sido todo un acierto. Para darle más dignidad al acto, para darle más realce, más vistosidad, para que haya más personas que participen en torno a él. No como político gijonés, sino como persona del mundo, ¿soluciones? ¿Qué soluciones ves como hombre? Porque el problema no es en Gijón, es en toda España. Los problemas difíciles no tienen respuestas o soluciones fáciles. Y para poder encontrar o para poder avanzar en esto, hace falta sumar esfuerzos desde muchos sitios. Plantear un gran acuerdo en el que participen todas las administraciones, dotarlo de recursos, de medidas para apoyar a las víctimas, de formación y de educación en los colegios para que desde las edades más tempranas los niños y niñas aprendan que esto de la igualdad no es solamente a la hora de hacer ciertas cosas, que es también el respeto a la opinión de los demás, que es evitar situaciones en las que se producen acosos y se produce, digamos, un intento de controlar la actividad del otro de forma desmedida. Son muchas cosas distintas que requieren, pues eso, de un esfuerzo por parte de todos y de recursos económicos para poner esos programas en marcha. Mucha formación, mucha educación y también acción de la policía, acción de la justicia contra quienes no respetan esas normas. Hay un patrón establecido en la familia. Niña, cállate, que ya ve tú a tu padre cómo aguantarlo, ¿no? Entonces, pero el otro día estaba hablando, haciéndole una entrevista a una escritora cubana, Luisa Campuzano, y le pregunté eso. Soluciones, y me dijo lo que me acabas de decir, cultura, mucha cultura, muchísima, sí. Desde niños, sí. Porque el patrón que está ya formado entre los mayores es ni con pedagogía de ninguna especie. Eso es muy difícil de cambiar, pero los más pequeños se están formando, están adquiriendo valores, están adquiriendo determinadas actitudes, determinados patrones que sirven para guiar su vida adulta. Y lo mismo que uno aprende matemáticas, porque lo va a necesitar a lo largo de su vida, uno puede aprender determinados valores que también va a necesitar a lo largo de su vida. Nadie nace demócrata o dictador, pero se le puede a uno enseñar los valores que van asociados a ser demócrata y por qué no es bueno una actitud dictatorial. Pues lo mismo que eso se puede enseñar a alguien por qué hay que respetar a otra persona, aunque sea de otro género, por qué somos iguales y por qué tenemos que comportarnos y actuar de manera que se respete la diferencia con el resto de las personas. Pero luego es que empieza la iglesia, que si los niños con los niños, las niñas con las niñas, no. El niño y la niña tienen que criarse juntos, tocarse, acariciarse, darse cariño y que lo vean lo que en nosotros los mayores. En Asturias siempre fuimos muy tocones. Sí, muy besucones. Una cuestión de cultura. No, es verdad, ¿no? Sí. Muy tocones, muy besucones. Ya me pasa. Los españoles en general somos muy de tocar. Sí. Damos besos enseguida. Cuando uno sale de España y se va hacia el norte, la distancia física entre las personas es mayor. Pero al final esos hábitos culturales los aprendimos en el día a día, en la relación con los demás. Sí, y sí. Si queremos que la gente aprenda, los más pequeños aprendan hábitos diferentes, tenemos que empezar desde lo más abajo para enseñarlos. Cada uno practicará la religión que considere, si es que quiere practicar alguna. Pero una cosa es las creencias religiosas de las personas y otra cosa son los derechos individuales. Y son perfectamente compatibles. Es un derecho individual de la persona elegir una religión, la que considere más adecuada, y es un derecho también el que se respete la integridad física y la integridad moral de las demás personas. Que a cada uno se nos respete por lo que somos y por lo que pensamos. En mi casa, cuando yo era guaje, mi padre y mi madre. Son los extras. Voy ahora, papá. Siempre entrar en casa, salir de casa, siempre había que dar un besín. Ir para la cama a dar un besín. Igual que los perros cuando te ven llegar, parece que vienes de Bruselas, lo mismo. Pero yo a mis hijos lo mismo. Y mis hijos tienen 43 uno y 40 al otro. Y hacen lo mismo. Con sus hijos, conmigo. Llegan a casa, nos dan un beso para marchar al otro. Es una costumbre muy guapa, ¿no? Sí. El cariño. Al final son costumbres. Las costumbres establecen... Son leyes. Las costumbres hacen leyes, David. Es una de las fuentes del derecho. Sí. ¿Eh?
por lo tanto de las leyes. Pero digamos que las costumbres se adquieren en esa vida cotidiana que tenemos. Y lo mismo que uno aprende a hacer eso que tú estás diciendo, también puede aprender a respetar a los demás. También puede aprender que la falta de respeto a los demás es algo negativo. Y que si uno es hombre, tiene que respetar a una mujer y la tiene que tratar como una persona igual, porque lo es, simplemente. Es que es tan simple como eso, nadie cuestiona si un hombre sea igual que otro hombre. ¿Y cómo es posible que alguien a estas alturas de la vida esté planteándose que un hombre es más que una mujer? Esta semana decías, hablabas esto de quienes hacen esas consideraciones, y hay un vídeo por ahí circulando en la red en la que se ve a un concejal del Partido Popular en un pueblo llamarle la atención a una concejala de otro partido político diciéndole que se calle, que está hablando un hombre, ¿no? Bueno, ese tipo de actitudes sí, son las sí. que, digamos, se pueden corregir con los más pequeños y se pueden evitar para que cuando esos pequeños sean mayores, pues no reproduzcan ese tipo de comportamientos que son absolutamente negativos y reprobables. Yo tengo que contártelo porque, bueno, me encanta hablar contigo, ¿eh? Sí, me encanta hablar contigo también. Pero bueno, y es que parece que yo muchas veces, que no tengo opinión, ¿no? Que yo soy el tío el de la máquina, no, no. Ayer fui a hacerle una entrevista, bueno, pero tiene una charla, una mesa redonda, a la directora del Instituto Nacional de Apoyo a la Mujer aquí, en el Principado de Asturias. Ahora no, no me acuerdo. Almudena Cueto. Almudena Cueto. Sí, del Instituto de la Mujer de Asturias. De Asturias, sí. Y fui a hacerle la entrevista. Y entonces, cuando me pongo a enfocar, me empiezo a peinar, decía, para, que me coges toda así. Y luego cuando acabó dije, oh, es que me encanta la coquetería femenina, me encanta la coquetería, se lo dije en el vídeo. Bueno, está... No lo digas en esos términos porque parece que solo son coquetas las mujeres. No. Te cuento lo presumidos que son algunos. No, eso es le conté, si puedes ver el vídeo, ¿no? Y le dije, porque nosotros, amigos, yo, somos muy presumidos y lo hablamos, ¿no? No había un cristal que pasase que no nos enfocase. Pero luego le dije... No es todo machismo, como queréis dar a entender. O sea, voy a decirte por qué, y se lo dije. Dije, yo a una chica le digo por la calle, guapa, que eres guapísima, y es machismo. Decía, sí. Me hundió. ¿Cómo va a ser machismo? Bueno, mira, ahí hay líneas que son muy delicadas. Porque el problema es que uno cuando va por la calle, tú cuando vas por la calle y ves a un hombre... que puede ser guapo o atractivo, no se te ocurre decirle guapo, qué guapo eres. Sí, pero ella sí, ¿eh? También algunas sí. Bueno, son muy contadas ocasiones. Bueno, cuando me venga a mí, digo. Cuando te venga, pero tú eres un caso especial. Eso no. Pero no suele suceder. Es chiste, ¿eh? Y entonces esas situaciones, digamos, son las que acaban, lo mismo que en un momento determinado, a nadie, un piropo o una cosa en broma, pues a nadie le ofende, lo mismo que eso, hay otras situaciones en las que esas expresiones no son tan... No son tan cumplidos, que a veces no son tan ofensivas. Pues bueno, hay cuestiones que supongo que esos hábitos culturales también van a ir cambiando. Pero volvemos a lo mismo. Sí, es una cuestión de educación. Es una cuestión de ir formando un patrón de comportamiento distinto y que sea más respetuoso con los demás. José María, ¿te quedaría algo por decirme? Siempre. Contigo siempre queda, pero sí. Hay que dejarlo para el vídeo siguiente. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, es mi último trípode por delante. Gracias.